muchas gracias y bienvenidos a todos. De verdad que para Xcaret es un privilegio el que ustedes se encuentren el día de hoy con nosotros para celebrar el mes del bosque y específicamente el día del árbol. Presencia. Queridos colaboradores y socios que nos acompañan en este acto. Antes de dar paso a sembrar, como es tradición ya en este parque, algunas de las especies endémicas de esta zona, que además de su riqueza natural cuentan con una leyenda y tradición que a continuación vamos a presenciar, deseo agradecer la presencia de todos ustedes para celebrar el mes del bosque, como ya es tradición en varios países desde 1840, en el que Suecia, al norte de Europa, empezó a celebrar. Nuestro país, a partir de 1959, por una iniciativa del entonces presidente Adolfo López Mateos, se unió a tan importante celebración que para nosotros es un honor festejar el día de hoy con esta siembra que se suma a las más de 200.000 plantas sembradas a lo largo de la operación y manejo sustentable de este parque desde el 16 de noviembre de 1994. En realidad, pocas personas saben de la inmensa riqueza que encierra cada uno de estos seres. Cada árbol constituye en sí mismo un hábitat completo, ya que puede albergar alrededor de 400 especies diferentes de insectos y decenas de otros tipos de vida silvestre. Es capaz de generar una gran cantidad de oxígeno y reducir la contaminación del aire. Asimismo, mantiene y garantiza la fertilidad del suelo, controla la erosión y recicla el agua. Es fuente de alimento y alberga para más de 250 millones de personas en el mundo que todavía viven de la caza, la recolección y el cultivo. Además, los árboles, cuando forman bosques y selvas, participan de forma muy activa en la reducción del calentamiento global o efecto de invernadero, aminoran las inundaciones y los desastres naturales, ayudan a regular y extender las nubes, y por si fuera poco, conforman espacios recreativos para personas de todas las edades, como este maravilloso lugar que estamos disfrutando el día de hoy. Es por esta razón que los invito a sembrar un árbol que es un patrimonio palpable que podemos heredar a nuestras siguientes generaciones, que seguramente tendrá mucho más valor que los billetes, ya que estos dejarán de existir al no haber árboles. Seamos parte de esta maravillosa experiencia. Los invito a transportarnos a los orígenes de nuestra civilización maya y conocer la historia del Chajá y después aquí o en su casa a sembrar un árbol. Muchas gracias.